El inspector Gadget. El rubí. No hay nada como un paseo por la ciudad. ¡Adelante, cuello telescópico! Ahora no puedo dar autógrafos, perdónenme. Tío Gadget, te está sonando el teléfono. ¿Es usted, jefe? ¿Dónde dice? De inmediato. ¡Adelante, helicóptero personal! Es mejor que te quedes aquí, Penny. Estarás más segura. ¡Adelante, piernas de resorte! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Falta una pierna! Ve con mi tío y no lo pierdas de vista. No hay tiempo que perder. El deber nos llama. ¡Adelante con la inflación! ¡Ahí voy! Me gustaría conocerla mejor, señora, pero en otra ocasión será. Soy tu jefe, Gadget. ¡Qué disfraz tan original, jefe! No como ese ridículo que está allá que se disfrazó de cabra, Montaraz. Aquí están tus instrucciones. El fabuloso rubí de la India llamado Sangre de Pichón fue robado por el Dr. Klo para usarlo en el superrayo láser. Planea destruir los satélites de comunicación. Este mensaje se autodestruirá en 10 segundos. ¿Alguna otra pregunta, inspector? Solo una. ¿Quién le corta las uñas? ¡Mejor vete ya! ¡Hasta luego, jefe! ¡Ay! ¡Estoy desinflacionando! ¡Esta estuata! ¡Digo estatua! ¡Me agujereó todo! ¡Ay! ¡Ay! Tengo que ir a la India, Penny. Tú y Sabeondo me ayudarán a empacar. No puedo llevarlos. Este viaje es peligroso para cualquiera. Menos para el gran inspector Gadget. Perrito, debemos seguir a mi tío hasta la India. Ya estoy en la India, tierra de intrigas y de misterio. Disfruta de tu corta estancia en la India. Preparamos una cálida bienvenida para el inspector Gadget. Es hora de poner el rubí en su lugar. ¡Qué viaje tan largo! Me pregunto, ¿dónde estará mi tío? Soy el gran inspector Gadget y tengo mi credencial, mire. Caballero, ¿nos puede ayudar a apartar una vaca del camino? ¡Oh, no! Las vacas son sagradas. Es peligroso tocarlas. Tenemos que impedirlo. ¡Muévete, vaca floja! Pues si no te mueves por la buena, tendrás que moverte por la mala. ¿Pero cómo se atreve a maltratar a una vaca sagrada? ¡Detengan al infiel! ¡Es un infiel! ¡Es un infiel! ¡Es un infiel! Gracias por querer ayudarme, pero no podré mover esta vaca si siguen estorbándome. ¡Es un infiel! ¡Es un infiel! ¡Es un infiel! ¡Hay que detenerlo! ¡Este hombre empujó a la vaca sagrada! No me lo agradezcan. Todo es parte de mi trabajo. Si el Dr. Klo o alguno de sus secuaces viene siguiéndome, se arrepentirá. ¿Piernas de resorte? ¡Ay! ¡Ay! ¡Caracoles! ¡Ay! Jefe, donde quiera lo reconocería con ese disfraz de diosa Shiva. ¡Adelante, mazo! Claro que podría también ser una estatua verdadera de la diosa Shiva. Soy el inspector Gadget, a sus órdenes. Mala suerte.
¡Guardia! ¡Guardia! ¿Qué es lo que quiere? ¿Usted llamó? Sí, quiero que me abra la reja, si no es molestia. ¡No se haga el gracioso! Como oficial de la ley, tengo derecho a hablar por teléfono. ¿Puedo hacerlo? ¡Hágalo! Si puede encontrar una cabina telefónica. Nada en el mundo podrá detener al superinteligente inspector Gadget. Tal vez ese elefante pueda ayudarme. Adelante, corbata, enrédate. ¡Tira, elefante, tira! ¡Adelante! ¡Anda! ¡Tira! ¡Tira! Tengo que buscar la pista del Dr. Claw. ¡Asómate, sabiondo! ¿Puedes ver a mi tío? Entonces quédate con él. Creo que sé dónde tiene escondido el rubí el doctor. Sospecho de todos y de nadie. ¡Oiga! ¡Caracoles! Los secuaces del Dr. Claw pueden estar disfrazados de todo, hasta de cuerda. Disculpen. Estos trabajan para el Dr. Claw. ¡Ajá! ¡Lo descubrí! ¡Quedan arrestados los dos! ¡No traten de engañarme con esas ridículas barbas! ¿Qué pasa? Soy solo un pobre y viejo mercader. ¡A otro hueso con ese perro! Digo, a otro perro con ese hueso. Secuaces de yeso del Dr. Claw. Quedan detenidos. Están en mis manos. Ahora llamaré a la policía. ¿Qué es esto? Todo listo. Preparé una cama de púas para que descanse más el inspector Gadget. Las bombas de pegamento están listas, doctor. No vuelvan a fallar. Tengan dignidad. Hola, amigos. Sabiondo, ¿ahora ya puedes escucharme? El rayo láser debe estar en ese templo. Ya localicé al superláser y la fortaleza del Dr. Claw. Voy a investigar. Tú trae a mi tío. Mi extraordinario sentido de orientación me dice que esta carretera me llevará hasta el Dr. Claw. ¡Misiones! Esta vez no podrás escapar. Me gustaría escuchar su concierto, maestro, pero tengo prisa. Por favor, que no se acerquen sus animalitos. Yo también puedo hacer eso. Mi cuello baila mejor y es más veloz que sus cobras. Tendrás que pagarme lo que me costaron. ¿Qué? ¿Juguetes baratos? Hay algo extraño y misterioso en ese tipo. ¡Ah! ¡Es el gran rubí sangre de pichón! ¡Y lo lleva a un agente del Dr. Claw! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Ven acá, bólido de acero! ¡Adelante, piernas de resorte! Solo faltan unos pequeños ajustes y el super rayo láser estará listo, malvado Dr. Claw. ¡Excelente! Perrito, estoy en el templo. Iré a buscar el rubí.
Doctor Klo, el inspector Gadget acaba de llegar. Siga mis órdenes. Diga, señor, ¿en qué puedo servirle? ¿Ha visto a un tipo con un gran rubí en su turbante? Sí, claro, acaba de cruzar ese puente. ¡Hasta nunca, inspector Gadget! ¡Oye, tú! ¡Suelta esa cuerda! ¡Apoderarme de él! ¿Funciona el rayo láser? Al menos para distancias cortas y funciona, maléfico doctor. Vamos a darle una cálida bienvenida. Hay truenos y ni siquiera está nublado. Tal vez se aproxime una de esas tormentas tropicales. ¡Oye tú, espera! ¡Piernas de resorte! ¡Tenemos compañía! ¡Sabiondo! ¡Estoy en el laboratorio! ¿En dónde estás? ¡Respóndeme! ¡Vaya! ¡Aquí estás! ¡Este rubí me servirá! ¡Tú ve a buscar a mi tío Gadget! La próxima vez me anunciaré con mucha anticipación para que me abran la puerta. Ahora conocerás al comité de bienvenida. ¡Son gatos! ¡Y qué grandes están! ¡Adelante, mazo dormilón! ¡Piernas de resorte! ¡Piernas de resorte! Trataste como gatos a mis tigres. Ahora mis monjes te tratarán como una rata. ¡Monjes! Este debe ser un monasterio. ¡Qué bueno que los encontré! ¡Oigan! ¡Sus animalitos tienen hambre! ¿Por qué no les dan de comer? Con permiso, si me lo permiten, debo proseguir mi camino. Mis monjes te guiarán. Me gustan las excursiones. Pero tengo prisa. O tal vez esta sea la ceremonia de bienvenida de los hindúes. Eso le pasa por ser tan tonto. ¡Qué considerados! Me ponen esto para que no me vaya a caer. ¡Listo, Doctor Klo! ¡Ajá! Tengo la ligera sospecha de que van a iniciar un ritual místico. ¡Hasta nunca, Gadget! Buen viaje. ¡Oh, no! Debo pensar en algo. ¡Ja,
profesor, detenga a esos robots. No puedo controlar a los monjes, se han vuelto locos, doctor. Esta vez no tendrás suerte. Buen espectáculo. Desafortunadamente tengo que seguir trabajando. ¡Adelante, brazos telescópicos! ¡No, piernas de resorte! ¡No, brazos telescópicos! ¡Adelante! ¡Sabiondo! ¿Dónde estás? Necesito tu ayuda. Después de esta pausa, debo seguir con mi misión. ¡Ay! ¡Ay! ¡Y adelante, resorte de sombrero! ¡Ay! ¡Ay! Debo mandar a arreglar estos artefactos de inmediato. Estás en mis manos. Esto parece un observatorio. Un telescopio. Voy a ver cuál es el satélite que el malvado Dr. Klo piensa destruir. Si es que traigo monedas. Reemplazaré con este rubí falso al verdadero. ¡El superrayo láser está listo para destruir los satélites de comunicación! ¿Y los va a destruir? Debo traer alguna moneda para ponerle. Estoy seguro que... traigo mi moneda de la suerte. ¡Oiga! ¡Todavía no se la he puesto! ¡Brazo de extensión! ¿Qué? ¡Bájenme, por favor! ¡Ah! Es el momento. Sabía que encontraría una moneda. No veo nada. ¿Cómo vas a ver si es un cañón láser? Por fin. ¡Ya lo tengo! Es tan tonto que me da lástima aniquilarlo. No entiendo. Ya le puse la moneda y continúo sin ver nada en lo absoluto. Que no se vayan a dar cuenta del cambio. Parece que ya está funcionando. ¡Qué fantástica vista! ¿Cuál será el satélite que va a destruir el Dr. Klo? Llamando al jefe de parte del inspector Gadget. ¡Vengan pronto! ¡Debo irme de aquí! ¡Oh, no! ¡Ya no hay tiempo para ir a recogerlo! Ojalá que Penny pudiera ver esto. ¡Caracoles! De veras que está devaluada esta moneda. El telescopio funcionó poco tiempo. ¡Sabiondo, tenemos que salir de aquí! Bueno, parece que tenemos otro caso resuelto, inspector. ¡Un momento, jefe! ¿Y ahora qué es lo que estás haciendo, Gadget? Este telescopio es un fraude. Le puse una moneda y... Te comprendo. ¿En dónde está el...? ¿El rubí? Buen trabajo, te felicito. Ya lo sé, jefe. Yo soy el mejor detective del mundo. Eso ni duda cabe. Un día no muy lejano, me las pagarás todas juntas. ¿Cómo quieres tu salchicha? Bien cocida. Enseguida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Adelante, dedo con extinguidor! ¿Te quemaste, tío Gadget? ¡Usa las tenazas! Es muy cierto. Hay que extremar las precauciones contra el fuego. En efecto, lo primero que se debe usar y que hay que tener a mano es el agua. De preferencia en un balde. Si hay una quemadura, cúbrala con un trapo limpio para protegerla mientras se consulta al médico. Imagino que no querrás quemarte.